Thank you.
Hola, Dios los bendiga a todos ustedes. Muy bien, feliz. Y es un reto muy grande el haber podido lograr todo esto. No solamente yo, sino casi todo el equipo, todo el grupo que nos unimos. Miren, está entrando Adi León. Ella es la actriz principal de la película. Gracias, Adi. Estamos aquí y de verdad que muy feliz de que estén aquí. Y gracias, Janet, ¿verdad? No, la verdad que sí. Bueno, quería agradecer también a ti y a cada una de las personas que creyeron en ti, en tu proyecto. Porque sin cada uno de ustedes esto no hubiera sido posible. Sobre todo, algo muy importante, a todos los patrocinadores que están viendo aquí en esta pantalla, que aportaron su granito de arena para hacer posible esto, porque ustedes saben que esto cuesta. Y César, en todo este proyecto de la película, ha tenido que meterse la mano al bolsillo porque no tuvo apoyo de nadie, no tuvo apoyo de sponsors ni nada. Pero aquí ha quedado demostrado una vez más que tienes algo que te quieres, que te aprecia y que el día de hoy está aquí sentada apoyándote. Sí, y lo puedo ver porque en el otro dos teatros no había nadie. Puedo verlo a todos. Ray, una bendición de Dios. Candy Martínez, te quiero muchísimo. A todos, todos ustedes que están aquí conmigo, Adiel León, Andrés. Todos. Joel, que es una pieza muy importante en el proyecto de la película. Y bueno, todos, ¿verdad? Los veo a todos muy bien, pero los nombres a veces como que para recordarlos. Maquiavelo, Alan Bob. Saludito para Alan Bob, por ahí está. Quiero también reconocer esta noche a, por favor, voy a mencionar a cada uno de los actores y productores que se hicieron presentes y se sumaron a esta locura de nuestro director aquí de nuestro cineasta. A la productora y actriz y la coprotagonista de esta gran película, la señora Julie Chong. Por favor, ¿dónde está Julie? ¿De pie? También quiero, por favor, invitar a pasar aquí al productor, a Roberto Foddy, también actor, parte de esta película, y por supuesto a nuestra gran protagonista de Cuba, sobre mi vida y con cuerpo, alma y corazón de todos los que estamos aquí presentes y de muchos de los que están ahí. Entonces, eso es un crédito, gente. Es un crédito y yo quiero un gritico ahora mismo. Un grito, un grito. Dicen por aquí, gracias Adi, gracias por esas lindas palabras. Chico B también está por acá. ¿Dónde está Chico B? Que no lo veo aquí en el escenario. Que fue también parte muy importante de esta película. Muchísimas gracias aquí para Rubén también que está presente. Un gran actor mexicano. Rubén, unas palabras. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes conviviendo en este gran proyecto de César y Yuli también, los ha agradecido mucho. Verán, yo vengo de trabajo prácticamente, yo vine a trabajar muy temprano, 6 de la mañana, pero con todo el gusto del mundo estoy aquí acompañándolos. Tuve tiempo de venir y vengo con el corazón y mucho éxito. Yo soy un soñador igual que ustedes y la verdad lo vivo, como lo viven ustedes yo también lo vivo.
yo también me pongo chinito y todo. Felicidades, que los proyectos se hacen con el corazón y pues nunca, nunca dejar de soñar. De intentar hacer las cosas. Muchísimas gracias. Y Chico V, ¿qué se hizo Chico V? No me digan que está tímido. Chico V, ¿cómo está? Hello, how's everybody doing? Chico V, the place to be, the place to be is with Chico V, baby. Muchísimas gracias, Julie. Unas palabras a tu gente, a tu público que te apoyó tanto. Muchísimas gracias. En realidad, sí, todavía se nos hace chinita la piel. Gracias, Homestead. Gracias por hacernos su casa por muchos meses, horas y horas de trabajo. Gracias a todos esos actores, a pesar de que algunos están aquí hoy y otros no están, 130 actores. Sin ustedes, esto no es posible. Gracias, César. Gracias por darme la oportunidad. Gracias por creer en mí. Mil gracias. Eternamente agradecida. Adi, me faltarían palabras. Palabras para agradecerte de que me hayas hecho parte de tu historia. Palabras para decirte que te admiro como mujer. De que si no fuera por tu testimonio y por todo lo que diste en ese momento cuando hablaste de tu historia, no me hubiera involucrado en este proyecto. Mil gracias, mi amor. Te admiro, Roberto Foden. Gracias a ti también por haber creído en mí. Gracias por todas esas horas de trabajo en donde cuidaste de mí. Mil gracias. Janet, gracias. Chico V, thank you so much for being part of this. Oh my God, Laura, mil gracias, amor. Gracias porque también aprendí de ti. Sé que eres una actriz de trayectoria y pude ver en ti tantas cosas en la cual yo decía, pero ¿cómo es posible que esta mujer pueda escucharme a mí cuando yo debería escucharla a ella? Gracias. Gracias a ti por ser parte de él. Y tenerlo a usted aquí. Oh my God. Qué honor. Qué honor tenerlo aquí. Mil gracias, señor Rubén. Gracias, Homestead. Este proyecto es de ustedes también. Muchas gracias a cada uno de ustedes, Julie. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero comentarles también de que todo esto tiene un gran propósito y una misión, ¿no? Que es parte de lo recaudado, va a ser para un gran beneficio para una fundación, la fundación de Light of Hope, que la señora Yvonne Linares, su CEO, está aquí presente el día de hoy. Y la misión de esta gran mujer, junto a su fundación, es ayudar a mujeres que sufrieron de violencia doméstica mediante la implementación de diversas campañas de alimentos, consejería, terapia familiar y servicios legales. Mucha orientación y educación, desde muy jóvenes también. Y tiene un lema que a mí la verdad que me impactó, que es que no podemos callar al maltrato, no nos podemos quedar calladas, siempre denunciarlo. Y quién mejor para hablarnos de eso, quiero por favor invitar aquí a su CEO, a la señora Yvonne Linares. Un aplauso para ella, por favor. Se paró y está aquí hoy presentando esta película.
te invito a que si tienes un sueño, lo empieces a hacer. Y nuestra misión como Light of Hope es ayudar a la mujer a crear eso, a que se levante y diga, yo puedo. No es que seamos feministas ni digamos, yo no necesito de un hombre, o viceversa. Es que somos suficientes como seres humanos, porque somos enteros. No necesitamos una media mitad. Cuando tú empiezas a creer en ti, todos lo hacen. Y eso es parte de nuestra misión como Light of Hope. Que la mujer, que los niños que están siendo jóvenes hoy puedan empezar a creer y que empiecen a hacer sus sueños. Y eso, les repito una vez más, es lo que hacemos en Light of Hope. Y gracias a Dinamita que podemos seguir adelante con, con estos proyectos. Y como bien decía Janet, es un proyecto que no hay dinero. Y encima César tiene el corazón, y no solamente César, sino solamente y también las personas que están detrás de César, porque no fue solo él quien hizo la película. Está Adi, está Julie, está Roberto, están todos, y todos están de acuerdo en que se sume todo esto para el aeropuerto. Así que sin más, quiero que disfruten de esta película. Les agradezco que estén aquí y les agradezco a todas mis personas todo lo que están haciendo. No dejen nunca de soñar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Miranda, por esta linda misión que está haciendo por tantas mujeres que pasan esos problemas. Bueno, dando continuación aquí al programa, yo quiero invitar nuevamente a César para dar inauguración y al corte de la cinta aquí con nuestro padrino aquí de la ciudad de Monterrey, con el actor Rubén. Por favor, adelante. Thank you.
que voy a interrumpir antes de que empiece la película, gente. Parece que con la emoción se me perdió la llave del auto. Es una llave cuadradita así negra. En caso de que la encuentren, puede estar por el piso en cualquier lugar porque yo estaba aquí con ella. Parece que con la emoción cuando subí, se los voy a agradecer si me la hacen llegar, porque si no, no me puedo mover de acá. So, muchas gracias y disfruten la película. Sorry.